es el día 2 de nuestra estancia en Madrid. Hoy la pasamos muy bien, creo que fue una gran experiencia de museo la que tuvimos el día de hoy. Por lo menos menos cansada. Menos cansada que ayer. Ayer fue una jornada muy, muy intensa, hoy estuvo más relajada, pero miren, les voy a contar. La idea de hoy era estar principalmente en la zona del Palacio y de la Plaza Mayor. Básicamente esa era la zona que exploramos el día de hoy. Comenzamos el día con la Galería de las Colecciones Reales, que era, sí, súper excelente servicio. 10 de 10. Era realmente uno de los museos que más queríamos visitar en este viaje. Es un museo nuevo, acaban de inaugurar en junio, me parece, de este año. Sí. Pero es un proyecto que se había planteado desde la Segunda República Española, es decir, en los años 30. Los sillones todavía tienen plástico. Parecía, ¿no? Sí. Se inició la obra a finales de los años 90 y bueno, ya finalmente abrió sus puertas al público y pues como lo dice su nombre, son digamos las joyas de la corona literalmente porque son pues, las piezas más destacadas de las colecciones reales que dependen del patrimonio nacional de España. Está a un ladito del palacio, así que nuestra idea fue llegar ahí desde temprano, desde que abrió el museo. Compramos los boletos en línea, otra vez como tip, vale la pena porque si entras como una fila preferente, entras más rápido, ¿no? Sí, pero ahorita no hay mucha gente. La verdad es que sí. La vimos poca gente y la mayoría como cabecita de algodón. O sea, con su tarjeta de 65 y más, parece que le hacían descuento. Sí, fíjate que porque no había muchos jóvenes. Eso nos sorprendió porque en otros museos sí había más jóvenes. Y, por ejemplo, en la entrada del Palacio, que la fila estaba ahí luego, luego, justo por donde entramos nosotros. Es que también, sí es la juventud. Sí había una fila. Se deja llevar por el oropel. Así, primero... no sé. Quieren su sugar baby. Pero, ¿sabes qué? Siento que también es como que... pues la gente mayor ya vio otros palacios, o quizá ya vieron ese palacio antes, ¿no? Y este es un museo nuevo, pero bueno, eso sí nos sorprendió. También nos sorprendió que no hubiera tanta gente, porque siendo un museo nuevo también esperaríamos... O sea, es un museo también al que se le dio mucha difusión, ¿no? Pero sí había mucha, o sea, sí había mucha gente, o sea, entramos, no había tanta gente, había poca gente en la fila, incluso cuando llegamos no había muchos esperando, pero ya conforme va pasando el tiempo, sí se va llenando más. Y ahí hay una crítica, amigos de... Ay, sí, güey, acá. Amigos de las galerías reales. Deberían de tener más custodios, la verdad. Deberían de tener uno por cada espacio. Porque a veces son... Es que son como galerones niveles. Así largos. Ajá, y son tres niveles. Son tres niveles de exposición. Y además... Está muy bien planteado. Está bien pensado. Sí. Porque si tú ves... Si tú llegas... Así llegas hacia como es el palacio. Tienes el palacio y la catedral enfrente, ¿no? Y la galería no rompe con la imagen, no. Porque es hacia abajo. Ajá, como el palacio está construido en una colina. Ajá. Y entonces lo que hicieron fue que cuando tú llegas ves la plaza principal, ves el palacio, todo. Y hay una entradita hacia el fondo, como justo donde termina la colina. Los baños. Ajá. Ahí entras y ya todo es hacia abajo, entonces tú vas bajando por la colina, como que tallaron la colina para meter el museo ahí. La arquitectura es maravillosa, ha ganado muchísimos premios, muy contemporánea, muy sobria también, o sea, no es así como de esta arquitectura contemporánea de museos, que como que ¿por qué estás hablando mal del MUAC? Pero como que donde se ve como que el arquitecto quiere figurar. Exacto. Por encima de las obras, ¿no? Quiso ser la reina del avispero. Exacto, aquí los arquitectos no andaban de figurosos, aunque sí han ganado varios premios. Ah. Pero está muy bien planteada también la idea de los niveles, porque como decías, ¿no? Hay tres niveles, vas bajando. Y cada nivel es una casa real. Entonces empiezas con los austrias, que es digamos la planta A o la -1, que también está muy bien eso de la A y la B, ¿no? Porque entonces sabes de qué casa real están hablando. Luego la que sigue es la B, que son los Borbones. Y la última es la de Temporales. Y la tienda y bueno, la salida al Campo del Moro. Creo que hay una emergencia atrás de nosotros. Se acabó la tortilla de patata. Entonces, eso está muy bien planteado y también la narrativa es muy fácil porque más o menos, pues al estar planteada por Casa Real, pues básicamente es un recorrido por lo que cada rey ha aportado a las colecciones reales, ¿no? Lo que sí es que hay mucho gobelino, mucha... Sí, ¿tú sentías que ya era demasiado tapiz? Demasiado tapiz. Pero estaban muy bonitos. Tenían mucho frío aparentemente en toda la historia del reino. Están muy bonitos y hay unas piezas mexicanas. Sí, eso nos sorprendió muchísimo. Vimos básicamente a Fray Bernardino de Sahagún en vivo y a todo color, porque está ahí el códice original. Unos jarritos de Tonalá, de plumaria ya novohispana, pero digamos es una técnica de origen prehispánico. Un baúl que yo de broma dije, mira, un baúl de Olinalá. Y cuando nos acercamos a ver la cédula, bueno, tú te diste cuenta, yo no, pero sí era de Michoacán. Está en una parte extraña, sí era una laca de Michoacán. Pero sí es de Michoacán. Ajá. La curaduría sí te va llevando de rey en rey. Sí. O sea, esa es, digamos, la idea es que sí. Vas, esa es la secuencia. La cronología es por rey, entonces vas en el primer piso, los Austrias en el segundo, los Borbones, y te va llevando de monarca en monarca conforme va la secuencia, ¿no? Sí. Y básicamente haces como un rectángulo, o sea, son como dos pasillos paralelos y das la vuelta. O sea, está muy fácil de transitar, está muy amable para el público, el recorrido es muy claro, la cronología también es muy clara. Cosas que nos llamaron la atención, además de las piezas mexicanas, es que con Fernando VII no mencionan que él es el que pierde pues muchos de los territorios de América, ¿no? Sí, se menciona un poco, pero que solamente que había muchos conflictos. Que ajá, que fue como un reinado y con la invasión de Napoleón. Complicado, que, ajá, ¿no? Algo sí, así. La Constitución de Cali. Pero no mencionan la independencia propiamente, ¿no? Sí, no. Ni de México, ni de Colombia, ni, o sea, nada. De todos salvo los hacia el final, ya americanos. En 1989 sí vi que mencionan que pues básicamente terminan de perder los territorios americanos, porque es el año de la independencia de Cuba, ¿no? Me parece. Pero sí me sorprendió que de Fernando VII no se menciona esa parte, solo lo de Napoleón, ¿no? Y luego la temporal nos tocó una que se llama En Movimiento, que estaba muy bonita porque era de carrozas, básicamente transporte y la monarquía. Entonces las carrozas, no solo las carrozas, sino también obras de arte en las que las carrozas aparecen. Que eso y los baúles. Ajá, los baúles en los que transportaban cosas. Y terminaba con el Mercedes-Benz que Hitler le regaló a Franco. Y todos los españoles con su selfie ahí. No, hombre, no con su selfie, pero a todos les llamaba la atención. Que los españoles tomaron la foto. Muy curioso, sí, muy curioso. Pero bueno, son piezas históricas, pues. Sí, o sea, podrán no gustarnos. Aunque sí dice, el dictador Franco recibió de regalo del dictador Hitler, o sea, sí. Y sí, está padre, me gustó. La verdad, me gustó mucho ese museo. Ese museo vale mucho la pena. Nosotros no pagamos el acceso al palacio porque pues está cariñosón, pero además también pensamos, bueno, si ya has visto otros palacios, como, no es que nos queramos hacer las europeas. ¿El del rey del chocolate con narices de cacahuate? No, pero ya fuimos a Versalles, entonces siento que, pues, si ya fuiste a Versalles, no, bueno, solo digo, si nunca en su vida han ido a un palacio y vienen a Madrid, vayan al palacio. Sí, pues a todos los reyes les gusta el oropel. Ajá, si ya han ido a otros, pues, ¿qué diferencia puede haber? Entonces realmente nos enfocamos más en la galería, las colecciones reales, porque nos pareció lo más interesante. La tienda, por cierto, también está muy espectacular, bonita, muy bonita. 5 estrellas, vale excelente servicio. Sí, un poco más cara que otras, pero vale la pena. Y de ahí caminamos un tramito del Campo del Moro, bajamos por la salida del Campo del Moro, luego caminamos por la Cuesta de San Vicente. Y bueno, ahí nuestro plan era recorrer un poco como de la Plaza de España, que era pues donde nos sacaba, digamos, esa salida, ese acceso. Por ahí caminamos hasta el templo egipcio que hay. Muy bonito, muy bonito. Sí, en ese... Por recomendación del cuñado. Recomendación del cuñado y luego una amiga española nos dijo que sí valía la pena. Templo de Debod. Sí. De Debod, ¿no? ¿De Debod? ¿Cuál Debod? ¿Debod el de la orquesta? Bueno, ese templo fue un regalo del gobierno de Egipto a España y está ahí a unos pasos del Parque de España. De ahí el plan... Que aparentemente lo utilizan mucho para fotos, porque había unos novios tomándose fotos. ¿Tampoco? No me... Sí, no había quinceañeras, pero había unos novios. Había novios. También se puede entrar, nosotros no entramos porque la fila era larguísima y ya estábamos un poco cansados. De hecho, en la Galería de las Colecciones Reales nos pasamos 3 horas. O sea, hoy solo fuimos a un museo, pero vaya que le sacamos provecho a este museo. Bueno, yo ni lo sentí, la verdad. No, estuvo padre, la verdad vale la pena. Sí. Entonces, bueno, de ahí caminamos a... La idea era ir hacia la Plaza Mayor. Pasamos por el Tribunal de Santo Oficio. Obvio. Bueno, porque nosotros hicimos nuestro servicio social en el Palacio de Inquisición, en México, obviamente. ¿En la embajada? No, pues nos llamaba la atención ver el edificio, pues, original, ¿no? Aunque vi que en realidad esa era la sede a partir del siglo XVIII. De ahí caminamos hacia la Plaza Mayor. Y bueno, ahí el plan para comer era el Mercado de San Miguel. Si vienen a Madrid, se los recomiendo mucho. Pasamos por ahí, pero no comimos ahí. Estaba muy lleno de turistas. Las tapas son súper baratas y bueno, el ambiente era así como festivo, ¿no? The vibe. Buena onda. Ajá. Pero nosotros nos fuimos en busca de Casa Labra, que está por la Puerta del Sol. O sea, pasamos por la Puerta del Sol porque un amigo español nos recomendó que fuéramos ahí. No solo porque es pues, un lugar típico de tapas y vino y cerveza, sino también porque ahí se fundó el Partido Socialista en 1879. Entonces, obviamente dijimos, vamos a ir, de ahí somos, pero la fila era enorme. Ahí vamos a fundar nuestro sindicato, si te como. Exacto. La fila era enorme. Vamos a ver si quizá ahorita en la tarde podemos ir a tomarnos una cerveza ahí, aunque sea. ¿Tú ya te quieres ir a dormir? Bueno, estaba llenísimo, llenísimo. Y la verdad es que nos desesperamos, ya no quisimos regresar al mercado, porque ya estábamos cansados, estábamos hambrientos. Fuimos a un lugar que se llama La Taberna de los Cuatro Robles, muy bonita. Estaba llena de locales, local nos dio buena vibra, aunque sí he de decirles que si vienen con un presupuesto bajo, no se los recomiendo tanto porque salió mucho más caro que si hubiéramos comido en el mercado. O sea, yo creo que el triple fue lo que gastamos. Puede ser, sí. De lo que hubiéramos gastado. O sea, en el mercado hay tapas de hasta 1 euro, 1.50. Pero estuvo rico. Estuvo rico, estuvo bueno, pero solo digo para los amigos que están buscando tips de viaje, no está tan recomendable si vienen con un presupuesto bajo. O sea, siento que mañana no vamos a poder comer nada después de lo que gastamos hoy. Obvio, y por cierto, como otro tip, desayunamos en un café que se llama Café Vergara, que es un café que aparentemente existe desde el siglo XIX, o eso dice la entrada. Está muy bonito, todo tiene esta decoración antigua y ahí desayunamos bastante bien por 4 euros, un café con leche y un croissant con mermelada. Así que esa puede ser una muy buena opción. Está justo enfrente de la ópera, que es la zona en la que nosotros nos estamos quedando. Y pues te puedes sentar ahí en la calle con vista a la ópera, muy bonito, y está a unos pasos del palacio. Sí, muy bien. Y creo que ese es el resumen del día, ¿no? Bueno, ahora estamos, como podrán ver, nuevamente en un parquecito. Nos vinimos al Parque del Río para conocer el río que cruza Madrid. El río Magdalena. Pues no. Casi, casi. La verdad es que decepcionó un poco. Este se llama Manzanares, ¿no? Sí. Este es Manzanares. Decepcionó un poco. El parque no está tan bonito como sonaba en las reseñas que vi en internet. Quizá en verano sí hay como más gente y más cosas, pero la verdad es que está bastante desolado y el río no está tan bonito. Bueno, vimos patitos y garzas y así, pero he de decir que el río en Dublín me gustó más. Estaba más bueno. Eso sí. Y bueno, ya de aquí nos iremos a nuestros aposentos. Al hacer la meme. Ese es día 2, recorrido por Madrid, por si ustedes quieren recomendaciones en sus viajes. Bye, se cuidan. Se darán cuenta que estamos en el río Magdalena en Coyoacán.